Un incidente de tránsito es la primera línea de investigación a la que apunta el asesinato de María Concepción López Alfaro, asesinada a plena luz del día cuando circulaba por las inmediaciones de la Facultad de Medicina en la capital michoacana, según datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia del Estado. No hay ninguna referencia a que hubieran sufrido amenazas previas en ese sentido en relación a su actividad comercial, a su patrimonio, a su persona, y las declaraciones nos dan indicios en que la causa principal pudiera haber sido ese evento que se presentó de tránsito dos cuadras antes, de donde ella es alcanzada y privada de su vida. Hasta el momento no existen referencias de que la hoy occisa, quien se dedicaba al comercio, hubiese recibido alguna clase de amenaza que pusiera en riesgo su vida. No hay ninguna referencia a amenazas previas, inmediatas, ni con mayor tiempo de anterioridad hacia la persona de ella o a sus actividades que pudiera realizar. Ella hacía actividades de comercio. La Procuraduría de Justicia en el Estado no descarta hacer uso de algunos videos de las cámaras de C4 para agregar más elementos a la investigación.